El Festival de Cans llega este año 2011 a su octava edición. La parroquia de Cans en Porriño se convertirá nuevamente en el escenario estrella de cortometrajes, coloquios y muy buena música. Todo esto sucederá entre el 18 y el 21 de este mismo mes de mayo. Y según los organizadores, año tras año, la programación de este festival es más completa. Este año Festival de Cans ven máis cargado ca nunca, sempre, creo que sempre digo o mesmo, a verdad. Pero bueno, cada ano superámonos con máis actividades, máis xente coñecida, máis profesionais do audiovisual, tanto galego como do panorama español. Bueno, temos un montón de novidades, animo a todo mundo a que veña. Imos ter unha cousa, aproveitando a presencia de Isabel Coixet, que a estreia dun documental que está inédito, polo menos en Galicia, eu creo que en España, non chegou aínda ás salas, e que estuvo na Berlinale, que é Escuchando al Juez Garzón, e que vai vir con Isabel Coixet, que vai traer quente debaixo do brazo para poñelo aquí en Cans. Con ela vai estar Manuel Rivas, que estará con ela no coloquio e que nos fará sección Miradas de Cans. Estaremos con Jorge Coira en 19 comidas, 19, non 18, que el vai poñer unha comida inédita que non meteu no filme, que trae exclusiva para Cans. Vai vir Carlos Núñez a presentar o seu documental Brasil Somos Nós, vai estar presente tamén con nós aquí en Cans. Imos ter os coloquios que decíamos con Isabel Coixet, con Fernando León, con Jorge Coira, a música de Siniestro Total o sábado, o Gran Wyoming o venres. Como parte del jurado en este octavo Festival de Cans se encuentra el actor Luis Zahera, quien aprovechó la rueda de prensa para agradecer la invitación y bromear un poco. Facer unha boa peneira e escoller unha curta que vaya ben. Ti non eres tan serio como estás falando. Xa, pero nestes momentos de responsabilidade. Parece que Feijó, sí, na forma de ser, parece. Contento porque nunca podía vir por compromisos laborales e por fin o octavo ano pois eso, intentar botar unha man, intentar participar e máis nada. Xurado, non podo facer moitas declaracións. Parte importante para la organización de este festival no solo son los directores, actores, etcétera. Los vecinos de Cans aquí toman un papel relevante. Me gustaría felicitar a todo el pueblo de Cans porque mira que Estrella Galicia patrocina festivales, muchos. En ninguno he visto una implicación tan bestial, tan grande del pueblo en lo que es el desarrollo, en lo que es cediendo fincas, bueno, pues un poco ayudando a que todo esto sea pues el éxito que es este festival. Y darle la enhorabuena de una manera significativa a todos los vecinos de la parroquia de Cans, que apoyan también al amigo Alfonso y a la asociación Arela en la celebración del festival. Por lo tanto, esto creo que la octava edición va a ser un éxito más. Lo decía aquí el año pasado, amigo Alfonso, espero que el Festival de Cans pues dure para siempre en la mente y que los vecinos de Cans lo disfruten cada año llegando a esta fecha. En esta presentación no faltó el consejero de Cultura, Roberto Varela, que tuvo palabras agradecidas y orgullosas con este festival. Cans es aquel logo un festival, como no puede ser de otra manera, eminentemente galego. Tan galego que de feito no se puede concebir igual en ningún otro sitio del mundo. Un tributo tan noso como a Retranca fue parte especial do seu nacemento, e Cans surdiu como unha sorte de resposta galega ao seu medio irmán francés. Ali onde na Costa Azul están as palmeiras e o glamour de la Croisette, en Cans temos os chimpins, os penedos do Porriño e o concepto de agroglamours, que naceu na primeira edición e pronto se fixo popular. Para todas aquellas personas que quieran adentrarse en el Festival de Cans, conocer sus curiosidades con todo lo que aquí se ofrece, las entradas están hoy lunes a la venta. ¡Anímense!